Bueno, hola, muy buenas tardes. Acá estamos, el grupo Lugar de Estrellas, somos de Posadas Misiones, Argentina, ¿sí? Y tenemos el placer hoy de estar compartiendo con ustedes nuestra experiencia. Acá estoy con la profesora Rocío Ruggiero, también es integrante del elenco, y está Gustavo Álvarez, que también nos acompaña en la parte técnica. No quiero mover mucho la cámara porque por ahí se desconecta algo y hasta ahora vamos todo bien. Así que, bueno, Luz, ¿querés que inicie nomás? Dale, sí, después si no lo pasamos. Dale. Acá Perfecto. de Caro, sí, están Rocío, ¿no? Y Gustavo, Gustavo. que te ayudan y trabajan en la parte también, en la parte técnica y en la parte de danza. Sí, Carolina, bueno, te presento, porque sos profesora, aparte de danzas, de educación especial, ¿sí? De educación superior en danzas clásicas y también trabajás mucho por lo que es la promoción y la animación artística con gente también de la tercera edad. Y bueno, sos de Misiones y la directora del grupo, ¿sí? Y promotora, ¿no? Y propulsora de todo lo que es la integración a través del arte. Y bueno, Rocío también, sos licenciada de la Universidad Nacional de Misiones y también perteneces al staff, profesora también de danzas, y Gustavo que se encarga de toda la parte técnica, ¿sí? De los videos y bueno, tiene toda una experiencia en lo que es la multimedia y en el trabajo de grupal. Así que bueno, les damos la palabra y te dejo, que yo sigo, se está sumando un poquito más de gente todavía. Vamos, Caro. Bueno, yo voy a compartir pantalla, Luz, entonces damos inicio a la conferencia, ¿sí? Al conversatorio. Cualquier cosa que quieran consultar, levantan la mano, seguramente después se va a habilitar el chat, ¿sí? Me dicen todos si ven. ¿Se ve bien? ¿Pueden ver, Luz? Sí, perfecto, perfecto, Caro. Comenzá nomás. Muy bien. Pusimos este nombre, sí, con la profesora Rocío, les decidimos poner al conversatorio Diversión Danzada en la Virtualidad, porque más allá de toda la situación, ¿no es cierto?, de la pandemia, pudimos encontrar la manera de comunicarnos, ¿sí? Y bueno, y acá estamos. Así que les voy a contar un poquito la historia de este grupo, para después enfocarnos bien en el tema que nos convoca, que es cómo trabajamos la danza desde la virtualidad, ¿sí? El grupo Lugar de Estrellas. Ver, que me pase la otra. El grupo Lugar de Estrellas nace en el año 2008 en una institución en la cual yo trabajaba, que se llama Pequeño Hogar, que hasta hoy día funciona en la ciudad de Posadas Misiones, ¿sí? Surge como una actividad de taller para los chicos que iban a la escuela, ¿sí? A esa institución. Entonces era un horario que se quedaban después de finalizar las clases para hacer algo de danza, de expresión corporal, hacer algo que sea diferente a lo que competía lo curricular, ¿sí? Ahí están, acá en esta fotito está Valentina, que hoy ya tiene, ¿cuántos años, Vale? Valentina Martínez. ¿Cuántos años tenés ahora? 20. Tiene 20 años, acá tenía 8, y está Gaby Dominico, que también, en ese entonces tenía 12 más o menos, y ahora tiene 25 años, ¿vale? Así que hace bastante que están en el grupo. Luego, ¿sí? En el año 2010, decidí llevar el taller de manera independiente, ¿sí?
llamándose Grupo Lugar de Estrellas, Expresión Corporal para Personas con Necesidades Educativas Especiales, ¿sí? Eso también ayer justamente estaba en un conversatorio y se hablaba de cómo el nombre va transmutando, ¿sí? Y hoy día ya no se llama Expresión Corporal para Personas con Necesidades Educativas Especiales, sino se llama, yo le puse, ¿no?, Danza Diversa, también viendo todos los cambios de paradigma y demás, Danza Inclusiva se llamó en un momento, ¿sí? Danza Integradora también, pero bueno, hoy día nos estamos manejando con este término que es Danza Diversa, que es el que me siento más a gusto y que creo que en el momento que corremos tiene la mejor función, ¿sí? Este taller, ahí ven obras que hicimos, este taller tuvo como objetivo desde el principio, ¿sí?, habilitar un espacio de recreación y estimulación y fomentar las actividades corporales como un recurso de mejoramiento de la calidad de vida de las personas en condición de discapacidad, como así también la integración a través del arte. Desde que nos formamos como grupo independiente, comenzamos a realizar varias obras que siempre fueron creadas en un momento de compartir con ellos, hablando de distintas temáticas, ¿sí?, y llevando a lo concreto la idea del baile y del movimiento, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Qué sentido tiene? Por ejemplo, esta imagen que ven acá arriba fue una obra que se llamó Hadas y Elfos, que hablaba sobre los elementos de la naturaleza, los cuidadores de la naturaleza, ¿sí? Acá abajo ven un trío, que también estas bailarinas siguen acá en pie. Hicimos una obra de tango, o sea, con distintas temáticas, recurriendo siempre a la creatividad, y también a lo que ellos traen y a lo que a ellos les gusta, ¿sí? Trabajamos siempre músicas que están de moda, porque eso es lo de ahora, y eso también siempre les encanta trabajar todo lo que sea esta clase de música moderna, y así también, como les digo, vamos mechando toda la construcción de la expresión corporal y la creatividad con distintas temáticas. También tuvimos la oportunidad de participar en distintos concursos de danza a nivel provincial y nacional, sí, obtuvieron premios también los chicos, y siempre nos invitan a distintos eventos, sí, como artistas invitados. Sí. Sí, acá tenemos mucho trayecto. Esta fue una obra que se realizó para Semana Santa en una localidad que se llama Santa Ana, que queda cerca de acá de Posadas, ¿sí? Donde se hizo una obra referida a la muerte y resurrección de Cristo. Esto se llamó Chakras, donde también se trabajó todo lo que era, justamente, qué eran las chakras, estuvimos trabajando, de dónde salían, qué se sentía, ¿sí? Todo un trabajo también de ver y concientizar acerca de qué estamos haciendo, ¿sí?, de qué estamos moviendo, de por qué, para qué. Después acá fue una de las últimas obras, Agua, donde se trabajó la importancia del agua en la vida, ¿sí? Y como les digo, siempre tomamos temáticas y en base a esa temática vamos desarrollando el movimiento que queremos presentar. En los últimos tiempos, también así como ahora estamos compartiendo la actividad con ustedes, fuimos a eventos de capacitación docente, donde nos convocaron docentes de danza también, a mostrar un poco nuestro trabajo, a trabajar con la gente para ver esta experiencia de estar con una persona, ¿no?, que por ahí, a las personas que trabajamos con gente que tiene algún tipo de discapacidad, ya es algo que se hace cotidiano, ¿sí? Pero hay gente que no tiene el contacto con estas personas, ¿no? Y eso por ahí causa emociones en los otros
de manera diferente, ¿sí? Entonces nuestra finalidad también es poder compartir cada vez más nuestra danza para que esto no deje de ser algo justamente que sea diferente, sino que todos podamos bailar desde nuestras posibilidades. Y el año pasado también tuvimos, nuestra academia cumplió su 10º aniversario y armamos el musical inclusivo, ¿sí? El Rey León, donde chicos del grupo Lugar de Estrellas también pudieron acceder a papeles protagónicos en la obra. Así que, como les digo, desde nuestro lugar, desde nuestra academia, tratamos de hacer este trabajo de integración y de promoción de la diversidad como algo que está. ¿Alguna pregunta hasta acá, Luz? ¿Sigo? No, seguí, Caro. Sí, seguí que si hay alguna pregunta ya te digo. Dale. Ahí. Bueno, ahora sí nos metemos al tema que nos corresponde hablar, que también fue muy importante seguramente para ustedes también. Como describo ahí, iniciamos el año de manera presencial y al segundo encuentro que tuvimos de manera presencial se decretó, ¿no es cierto?, la pandemia. Y bueno, eso nos obligó al aislamiento social preventivo obligatorio, pero más allá de eso nos habilitó una nueva forma de trabajo, que fue esto, la virtualidad, y comenzamos a trabajar con un grupo cerrado de Facebook, y allí surgió la necesidad de vernos, ¿sí?, de poder hablar, y bueno, comenzamos a utilizar la plataforma Zoom. Y la verdad que en la primera clase, como describo allí, la alegría fue inmensa porque comenzaron a verse las caras, a saludarse, ¿sí? Y bueno, y eso es lo que trae este grupo, Lugar de Estrellas, que es la alegría de compartir y el valor que tiene el otro como un amigo, como un par, ¿sí? Como alguien que siempre está. Y la verdad que eso en ellos es algo que destaco mucho, la solidaridad, la importancia de la emoción con el otro compañero, si mi compañero necesita algo, si necesita darse los cordones, si necesita un vaso de agua. Es un grupo muy cálido, ¿sí? Y bueno, y la verdad que más allá de las pantallas se pudo establecer un buen vínculo, ¿sí? Y lo que me pareció importante también, que en esta impronta, ¿sí?, cada uno mostró su casa, que es algo importante que cada uno tenemos. Aparecieron las mascotas, eso también fue algo que disfrutamos mucho, porque ahí le conocimos a la perra de Andy, Rocco, mi perro, también se metía a las clases, la gata de Araceli, de Valentina también, de Caro, que es otra chica, ¿sí? Así que las mascotas también tomaban las clases. Había por ahí gente que merendaba en horario de clase, eso medio que no me gustaba mucho, pero bueno, estaban las meriendas, y algo realmente para destacar es el acompañamiento, ¿sí?, de la familia, y alguien que no fascista, porque tanto yo como seguramente ustedes en algún momento, necesitamos justamente alguien que nos asista en la conectividad y la permanencia para permanecer en la actividad. Por ahí se nos cortaba el Zoom a los 40 minutos, entonces teníamos que volver a entrar, y hasta que llegamos a comprender cómo funcionaba todo esto, llevó su tiempo, ¿no? Pero bueno, lo pudimos llevar adelante, y bueno, y así comenzamos a trabajar. Hicimos, a ver, acá tengo unas imágenes para mostrar de esto que les contaba, que está nuestra casa, ¿no? Nuestra casa, nuestra familia. A veces mi hija también se colaba a las clases, no solamente Rojo, sino a mi nena, que también quería participar, y eso también tuve que adaptar. Desde acá está Araceli en su casa también, mi hermana, que también anda conectada por ahí, que siempre me estuvo colaborando conmigo desde el principio de este proyecto. Romy me ponía la música, bajaba el volumen, grababa los videos, ¿sí? Y del otro lado, también conectado, Gustavo, que es el productor general acá de la academia, donde también él estaba al pie del cañón para ver qué pasaba, qué íbamos haciendo, si se necesitaba alguna ayuda técnica,
porque es el que más sabe de esta temática, ¿no? Dentro de estos proyectos trabajados en pandemia, realizamos varios movimientos, sí, pero como más destacados, puedo decir que montamos la coreografía Volveremos a Encontrarnos, que justamente fue el deseo que teníamos todos de volver a vernos, y más allá de eso, pudimos bailar, ¿sí? Voy a compartir un video, Luz, ¿puede ser? Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y ha salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Muy bien, ese fue. ¿Ahí me escuchan? Te escuchamos, Caro. Muy lindo que hicieron. La felicito. Después igual lo vamos a compartir, Lucy. Vamos a compartirlo a los que quieran, los que compartimos a vos, y vos puedes compartirlo a la gente, incluso la coreo completa, ¿sí? Dale, buenísimo, sí, se los mando. Voy a seguir avanzando. Se los puedo mandar a todos por mail, sí, a todos y a todas. Después tuvimos el movimiento No Se Me Quita, ¿sí? Donde solamente se trabajó recreativamente, ¿sí? Con la idea de bailar, de condicionar nuestro espacio, que eso también lo van a ver ahora en un videito. La idea fue justamente divertirnos y ponernos lo que queríamos, una ropa canchera, ¿sí? Como les dije hoy, la música que está bolichera sería, también lo disfrutan muchísimo, así que ahí les compartimos un ratito de lo que fue No Se Me Quita. Aquí otra vez estoy pensándote, no sé por qué te extraño, si somos dos extraños, yeah. Comenzó con un beso apretado y terminó un poco más descarado. Ay, Dios mío, ¿qué fue lo que hicimos? Yeah. Es que la noche fue oportuna, pa' lo que siento no hay vacuna. Y es que yo no te puedo olvidar, y tu belleza que no me ayuda. Tú abusas, me usas, lo sabes, me gusta. Y por más que trato, no se me quita, esto no se me quita. El sabor de tu boca sigue estando en mi boca. Eso no hay quien lo frene, fue sin aviso. Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso. No se me quita, esto no se me quita. El sabor de tu boca sigue estando en mi boca. Eso no hay quien lo frene, fue sin aviso. Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso. Qué lindo. Ahí va la tercera. Sí, humanoides, ¿no? Te falta, Caro. Bien, sí. Barranderos, son todos. Esa. Acá, que ni les cuento. Bueno. Y
Uno también de, bueno, en realidad todos los trabajos disfrutamos mucho, sí, nos gusta mucho cada cosa que sale de este grupo, es hermosa, lo sentimos así. También ellos, si hay algo que no les gusta o no se sienten cómodos, también se acercan a nosotros y nos dicen, ¿sí? Y bueno, y Humanoides fue uno de los movimientos que en lo personal más me gustó, porque tenía también otra impronta que era justamente enfocada en esto que decía la temática cuerpo sin espacio, ¿sí? Donde era un proyecto de video minuto en danza, donde cualquier persona, cualquier bailarín, institución podía participar con su movimiento, y nosotros decidimos presentar Humanoides, ¿sí? Que tiene una fundamentación que luego les voy a leer o les comparto ya eso ahora. Entonces cierro mi parte con el video y le dejo a mi compañera Rocío para que hable de su temática, ¿sí? A ver. Acá, esta fue la fundamentación de Humanoides, ¿sí? Trabajamos con un cuadrado que le solicité que cada familia ayude a componer un cuadrado de 50 por 50 y lo decore a su manera, ¿sí? Puse como conceptos, Humanoides, ser vivo que tiene aspecto físico parecido al ser humano. En ellos nos estamos transformando, llenos de información, moviéndonos en un cuadrilátero regular, tratando de coincidir con las figuras socialmente aceptables. Mentes planas que van perdiendo la esencia de lo verdadero, de lo simple, del contacto, del afecto, de la palabra, quedándose allí afuera, siguiendo patrones y respondiendo en masa, todo para formar parte. Cuando hablo de eso, como que quiero hacer justamente todas estas transiciones que como humanidad fuimos pasando, ¿sí? Con respecto a ver lo diferente, ¿sí? Como algo que está afuera, como algo que no puede hacer, y siempre pensando, ¿no es cierto?, en que debemos encajar, que debemos integrar, siendo que debe ser una conducta aceptada, ¿sí?, y reconocida por cualquiera. Esto continúa con un final donde se expresa lo siguiente: que de algo nos sirva este tiempo de crisis, tiempo que nos llevó hacia adentro, privándonos de la libertad, y fue allí donde deseamos más que nunca que esto se termine pronto, y poder salir a andar, a mirar, a sentir, a abrazar, a valorar, que el danzar en la vida no sea diferente y que los cuatro lados se quiebren para renacer en un círculo infinito donde vos, yo y todos, todes, fluyamos. Play, on, off, ok, pausa. La base de datos de virus ha sido actualizada. Me emociona un poco. Que fue justamente lo que quise representar con este movimiento, ¿no? Que van a ver, ahí les pongo, les pone Gustavo para que lo puedan ver. Revolucionarios, desde que pensamos ya nos ocupamos. Rueda, fuego, arado, así arrancamos. Con papel y lápiz la imprenta forjamos. Somos lo que creamos hoy, oh, algo más. Hacia lograr ideas.
máquina humana. De la bicicleta al auto nos pasamos, submarino, tren, avión y pararrayos. Miles de satélites están girando, de la esencia madre ya nos alejamos. Somos lo que creamos hoy. Máquina humana. Ahí estuvo Humanoides. También quiero destacar que fue música de un amigo que tenemos, ¿sí? Que está en el sur, que se llama Sergio Borello. Sí, que él es compositor, cantante y siempre nos brinda su música, que es tan linda, entonces me pareció adecuada poder utilizarla con esta temática. Ahora les voy a dejar con mi compañera Rocío, ¿sí? Para que les cuente un poquito también la experiencia que tuvo ella acerca del trabajo con los chicos, ¿sí? Rocío... ya casi es licenciada en trabajo social, entonces también puede ver todo nuestro trabajo desde su punto de vista, que a mí me parece súper importante. Y bueno, me les dejo con ella. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Soy Rocío Rudero, profesora de danzas y tesista de la carrera de licenciatura en trabajo social. Bueno, me parece importante destacar que si bien los conozco a los chicos hace muchos años, hace aproximadamente dos meses y medio que comencé a trabajar con ellos. Esto el hecho de conocerlos hace muchos años facilitó, digamos, a la hora de entablar un vínculo con ellos, ya que los conocíamos, nos saludábamos, y sobre todo porque el año pasado hicimos una obra en conjunto con el resto de los chicos que, como comentó Caro recién, El Rey León, que hicimos en conjunto con otros chicos, del cual soy profe de danza de ellos, así que ahí también compartimos varios ensayos, funciones y ese tipo de cosas. Y bueno, para empezar les cuento mi experiencia más o menos, brevemente. Cuando Caro me propuso trabajar con ellos, sabía que era un gran desafío personal y profesional, pero no dudé ni un segundo en decir que sí. Sabía que más allá de lo que yo tenía para aportarle desde la danza, yo iba a aprender mucho de ellos, y de hecho cada clase aprendo muchísimo de ellos. Rescato sobre todo el hecho del disfrutar, del compartir, la solidaridad con sus compañeros. Por ahí, como en mi trayecto educativo, fui bastante autoexigente en sí, en la danza, en tratar de que a la primera marcación me salgan todos los pasos, o en la facultad, al tratar de obtener las mejores notas, y con ello aprendí más el disfrutar, el reírnos si algo nos sale, ese tipo de cosas, están acá, medio inquietos. Así que bueno, rescato eso, rescato el gran compromiso y lo responsables que son. Y bueno, para contarles brevemente cómo fue mi experiencia en estas clases, lo rescato como fortaleza, la gran participación de cada uno de ellos, hubo una gran convocatoria, y el acompañamiento de los padres, que como dijo Caro, estuvieron siempre ahí, presentes, cuando se cortaba el Zoom, ellos estaban ahí predispuestos para volver a conectar, y como limitaciones, las únicas que tuvimos fueron las técnicas, digamos, las conexiones a internet, el hecho de entrar al Zoom, de activar el audio, la cámara, y ese tipo de cosas, digamos. Pero se trabajó muy bien, les cuento más o menos la dinámica de clase que le hicimos durante las clases online y las seguimos manteniendo, digamos. Empezamos siempre con una pequeña entrada en calor para ir moviendo los músculos, las distintas partes del cuerpo.
después seguimos con alguna secuencia coreográfica, con temas que están a la moda, que eso es lo que ellos más disfrutan y lo que más les gusta, digamos. Después de eso también solemos trabajar técnicas, lo básico, posiciones, pies, tambiú y ese tipo de cosas, y bueno, después nos abocamos ya a lo que son coreografías para las futuras presentaciones o shows que tengamos. Después, por último, sí o sí, siempre es importante hacer un pequeño relax, como para avisar el cuerpo de que ya estamos listos para descansar y para ir a casa. Bueno, ahora sí voy a pasar a hablar desde la perspectiva del trabajo social en discapacidad, el cual tiene mucho para aportar. Importante por ahí destacar que el abordaje del trabajo social en discapacidad pone énfasis siempre en remarcar, más allá de que el niño tenga una discapacidad, resaltamos del trabajo social la capacidad que sí tiene el alumno, destacamos lo positivo de cada uno de ellos. Como dice ahí, bueno, el trabajo social en condición de discapacidad tiene como principales objetivos promover el bienestar de las personas, mejorar su calidad de vida, promover las conductas solidarias y la conciencia social, intervenir en las situaciones de vulneración de derechos y fomentar la participación en los distintos ámbitos. Ustedes se preguntarán cómo se lleva a cabo cada uno de estos objetivos. Bueno, en primer lugar se interviene sobre las condiciones de educabilidad de cada uno de los alumnos, teniendo en cuenta, en primer lugar, los recursos con los que se cuenta. Con recursos hago referencia a los recursos materiales, las condiciones edilicias, el espacio, teniendo en cuenta el contexto actual que estamos atravesando en esta pandemia, contamos, por suerte, con un gran espacio, un espacio bien amplio, en donde entran todos, ellos son bastantes, así que tenemos espacio de sobra. Contamos también, bueno, cumplimos con todo el protocolo para estar todos bien cuidados. También en cuanto a recursos humanos, teniendo en cuenta a los profesionales que trabajan, en este caso Caro, como su mayor referente. Bueno, y también yo y Gustavo, que estamos siempre presentes ante uno de ellos, estableciendo redes en grupo. En este caso trabajamos mucho con Caro, para poder identificar qué barreras están presentes, qué barreras de aprendizaje, cómo podemos ir solucionando, y así todo el tiempo estamos trabajando en conjunto con Caro, charlamos mucho acerca del caso de cada uno de ellos, y también, bueno, se busca conocer sobre todo a cada niño, teniendo en cuenta su familia y el contexto en el cual viven. Más allá de que es importante tener en cuenta el diagnóstico médico de cada uno para saber cuál es la discapacidad que tiene, si tiene alguna lesión, para tener cierto cuidado a la hora de dar la clase, ¿no? Es importante también desarrollar un diagnóstico social para conocer su familia, con quién vive, quién lo cuida, quién está a cargo, ¿sí? Porque todo eso influye en el proceso de aprendizaje de cada uno de ellos. Y, bueno, también se despliegan distintos tipos de dispositivos para lograr la permanencia y la continuidad de cada uno de ellos. Eso es por ahí de lo que se encarga Caro, quien otorga ciertas becas a algunos de ellos, que sabemos que por ahí no cuentan con los recursos suficientes como para venir, por eso hay algunos de ellos que están becados para que puedan seguir participando y aprendiendo, ¿no? Y bueno, se busca promover la integración social, estimulando ciertas actividades sociales, recreativas. Los chicos a lo largo del año participan, bueno, este año particularmente no, porque no se puede, pero los años anteriores participaron de muchos festivales, shows, carnavales, a los que fueron invitados, promoviendo así la inclusión y la solidaridad social. Así que bueno, eso es desde parte del trabajo social, como le dije, rescatar siempre lo positivo de cada uno de ellos, las capacidades que tienen, y llevarlo también eso al momento de la clase, ¿no? En la clase, como les comenté hoy, cómo es la dinámica, una dinámica de clase como cualquier otra, solo que el proceso de aprendizaje es un poco más lento. Si por ahí en una clase tenemos que marcar una secuencia 3-4 veces hasta que salga, bueno, acá tenemos que marcarlo 7-8 veces hasta que salga. Pero la clase se desarrolla de igual manera como cualquier otra, pero bueno, con esa particularidad de que es un poco más lento, como les dije hoy también rescato la solidaridad de cada uno de ellos,
como dijo Caro también hoy, el que por ahí se van ayudando, uno le lleva al otro, se van recordando el apoyo y ese tipo de cosas. Así que bueno, de mi parte eso, rescatar lo bueno, es un placer trabajar con ellos. Son hermosos, acá está todo. Así que bueno, eso de mi parte. Gracias, Ro. Y ahora sí, ya vamos cerca del final. Ahí vuelvo. Ya están un poco ansiosos porque tenemos un cumpleaños. Ayer fue el cumpleaños de Marcelo. A ver, allá Marcelo. Vení, rápido acá. Ayer cumpleaños Marcelo, así que tenemos un festejo. Ahí va Marcelo. Claro, está viniendo. Claro, nos olvidamos de contarles que hace poquito tiempo comenzaron las clases presenciales, porque no, nos ven que están juntos y juntas acá. Sí, empezaron. Sí, eso comenzamos ahora el 1 de septiembre, como dijo Rocío, arrancamos con todos los protocolos correspondientes, sí, en este momento tenemos, nos quitamos los barbijos, porque no estábamos trabajando en la clase, algunos de ellos van a ver que lo siguen teniendo, pero bueno, yo la verdad que para hablar necesitaba sacármelo, pero sí, eso también, ellos son muy aplicados, eso vale la pena rescatar, que este grupo de jóvenes son muy dedicados, como dijo Rocío, tienen muy buena asistencia a las clases, son muy responsables, ¿sí? Y dentro de eso también destaco que todos los protocolos a seguir, ellos lo aceptaron, creo que mejor que yo, y se resisten a tener toda la clase con el barbijo, sí, a mí se me hace complicado hablar, pero algunos de ellos, como lo verán ahí en las cámaras, tienen puestos sus barbijos como debe ser, como dijo Rocío también, nosotros maestros, y ellos maestros, siempre yo digo que todo lo que yo aprendí, lo que sigo aprendiendo, se lo debo a ellos, sí, porque me enseñan cómo son las cosas de una manera diferente a la que yo miro, ¿sí? Y eso la verdad que no tiene precio, es grandioso, ¿sí? Esperamos un poquito. Y Caro, es tan importante, tanto en todo este trabajo que los felicito que están haciendo, es tan importante sea en este grupo o en cualquier escuela, ¿sí? Nosotros estamos en una escuela terciaria de arte, aprender y saber escuchar a cada uno y a cada una de los estudiantes, ¿sí? Y poder tener diversidad, ¿sí? De formas de enseñar y de aprender, de saber escuchar cómo aprenden nuestros estudiantes, ¿sí? De no estructurarnos, ¿no? En algo, sino poder enseñar cómo aprende cada uno, a enseñar en la diversidad y en la singularidad, ¿no? Tener muchas opciones para enseñar lo que estamos enseñando, sea lo que sea, ¿no? Y es muy importante eso, saber escuchar y trabajar grupalmente, ¿no? En conjunto, que es lo que veo que son tan unidos. Claro, la verdad que sí, que eso destaco, ¿no? Y también como nombró Rocío, a veces nosotros por ahí, yo vengo de una escuela de danza clásica, ¿no? Bastante estructurada, con muchas cuestiones rígidas a seguir, ¿sí? Y también me tuve que por ahí despojar de eso para poder comenzar a bajar, no sé si las expectativas, sino por ahí mi ansiedad de poder, de querer hacer y hacer, y esperar los tiempos, como vos estás diciendo, de cada uno, ¿sí? Para que esto fluya y que no sea algo en lo cual se sufra, ¿sí? Más allá de que se trabaja técnica, según los movimientos trabajamos técnica, postura, que se tiren los pies, que se trabajen giros y demás cosas, tiene una línea estética, pero también lo que yo siempre resalto
es que tienen que disfrutar, ¿sí? Siempre hablamos de eso, incluso hoy también estuvimos charlando acerca de por qué venimos, y ahora después ellos les van a contar un poquito. Y bueno, para no hacer largo, quiero darle la palabra a mi compañero Gustavo, que fue el encargado de trabajar en este primer trimestre, de cómo se cerró antes de volver a lo presencial. Trabajamos en una muestra que se hizo de manera virtual, ¿sí? Vía streaming, y llevó el nombre de Varifest 2.0, justamente porque arrancamos el 2020 y hubo un punto ahí, entonces a Gustavo se le ocurrió que sea 2.0, porque quedamos ahí, y bueno, también tiene un significado eso, ¿no? De juego y demás, donde más allá de toda la situación podemos rescatar lo positivo. Bueno, y él estuvo encargado de todo ese material, así que le voy a dar la palabra a él para que pueda hablar. Bienvenido, Gustavo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, algo que nosotros por ahí siempre charlamos con los profes, que destacamos, es que fue un encuentro virtual con un falso streaming, en verdad siempre lo decimos, porque todos los números que nosotros transmitimos fueron postproducidos y preparados para la transmisión. La conducción fue en vivo, pero todas las cosas que la hicimos las trabajamos la semana anterior. Algo que que por ahí acompañe, rompe un poco la estructura en la parte de lo multimedial o de los lenguajes de edición, es que generalmente uno tiene, cuando dice, bueno, voy a hacer un audiovisual, voy a preparar un videoclip, voy a hacer algo, uno planifica, uno guiona. Entonces nosotros con Caro y con la profe Ro, lo que pensamos siempre es, ¿qué es lo que queremos mostrar? ¿De qué queremos que se trate el videoclip? Porque también consideramos de que no siempre lo que nosotros tenemos preparado, guionado, al trabajar con ellos, funciona como nosotros lo deseamos, porque cada uno de ellos también es un mundo, como todos nosotros. Entonces, dentro de este armado, también algo súper a destacar, es que lo grabamos vía Zoom, o sea, el proceso de producción fue el siguiente, una vez que tenían armadas las coreografías, se grababan vía Zoom, y se grababan varias veces. Y algo que también decidimos con Caro fue de que, aparte de las grabaciones que ellos hagan en la clase, también se graben en sus casas. Le pedíamos a los papás que graben la misma coreografía, que realicen lo mismo y que nos manden ese material, porque por ahí, capaz en el ensayo todos venían bien, y por ahí justo el momento de grabar, uno de ellos o se empaquetaba, o decía no quería hacer nada y se sentaba, y bueno, entonces teníamos todos moviéndose al cuadrito y había uno sentado, o alguien que se le desconectaba el internet. Entonces, por ejemplo, en un Zoom que se te desconecta el internet, que te cambie todos los cuadraditos. Entonces, siempre con ese contenido de más, también al momento de editar, yo siempre prestaba mucha atención en cuáles son aquellos momentos coreográficos en los que ellos están más cómodos también. Entonces, nosotros les mostramos fragmentos de los números, pero los números musicales son más largos, tienen 3 minutos, hay uno que dura 4 minutos. Lo que hacíamos es buscar dentro de las entregas individuales que nos hacían cada uno de ellos, decir, bueno, en este número, por ejemplo, tal de los chicos se destaca más en esta parte coreográfica. Entonces también buscábamos que tenga, que resalte en ese momento eso. Entonces, de esa manera también íbamos armando, íbamos pensando quiénes, por ejemplo, podían aparecer juntos en un mismo plano, quiénes no, cómo los movíamos, cómo reemplazábamos los cuadraditos por ahí. Y ese trabajo de edición se hace también muy entretenido, se hace divertido, se hace fluido, porque uno también los va conociendo también de otra manera. Una experiencia personal que yo tengo es que yo era como el gran hermano, porque yo estaba siempre conectado en todas las clases, mirando todas las clases, viendo qué hacían, y el caso es de, bueno, una nena que empezó este año, que es Valentina, que yo le conocía porque le veía en las clases, yo editaba su material. Entonces, cuando nos reencontramos todos acá en el primero de septiembre, todos los que ya me conocían en años anteriores venían, hola Gustavo, ¿cómo estás? Saludamos, y ella no tenía ni idea quién era. Pero yo sí sabía quién era ella, yo la conocía. Entonces ahí se ve también la importancia de poder crear los vínculos, que es lo que nos limitó y que es lo que nos imposibilitó la pandemia. Así que lo que sí queremos hacer con Caro después, le vamos a facilitar y le vamos a dar
le vamos a dar estos videos completos de cómo realmente es el producto final de lo que logramos. En este falso streaming, por todo lo que trabajamos, por todo lo que hicimos, donde cada uno de ellos se luce en lo que hace, buscamos siempre ese momento donde están más despiertos, o donde vemos que se están divirtiendo, porque a veces tenemos la grabación de las 7 de la tarde cuando empezó la clase, y la grabación de las 8 cuando ya hace una hora están bailando y están cansados. Entonces, siempre buscamos que ellos puedan lucirse de la mejor manera en los productos audiovisuales que nosotros logramos. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, creo que eso es todo. A ver. ¿Ahí me escuchan? Sí, bueno, sí, claro, ahí te escuchamos. Volvimos en septiembre, sí, y acá estamos, como puse allí, vivitos y coleando. Felices de compartir nuestra danza y seguir creciendo. Así que eso es todo lo que tenemos para comentarles, para compartir con ustedes. Y bueno, es eso. Muy lindo, Caro. No sé, por ahí. ¿Cómo se aguantaron ahí? ¿Compartieron? ¿Alguien quería contar algo? ¿O ya están ahí esperando la torta? A ver. Los quiero felicitar y las quiero felicitar por todo lo que trabajaron. La verdad que muy lindo todo lo que hicieron. Hola, yo me llamo Nerina, tengo 30 años y bueno, me gusta venir acá, me gusta hacer las coreos, me siento feliz. Hermoso, y lo disfrutan mucho. Lo disfrutamos nosotros también. Muy lindo. Lo tengo acá. Dale, Sacate el barbijo. Gracias, Mary. Acá la esta camarita. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, Orlando? Preséntate. Hola, ¿cómo estás? Si no seguís para acá, hasta la Lila. ¿Alguien más? Gracias, Lila. Bueno, me llamo Tania Balmaceda, tengo 26 años y me gusta mucho estar acá porque me gusta compartir con mis compañeros, mis amigos, me hice muchos amigos acá, del colegio sobre todo, y me gusta estar con ellos, me gusta compartir, y aprendo día a día, y me gusta lo que hago, aprender las coreos, hacer distintas cosas, y me gusta mi crecimiento acá, crecí mucho, y lo que estoy avanzando. Me siento muy cómoda y como mi segunda casa. Muy bien.
Tengo un amigo está acá para presentarles que muere de gato también. Ahora se los voy a presentar. Carolina Martínez, yo también entro porque mi espiro porque aunque mi mejor mis voces y mis amigos y un poco me siento feliz y un poco me amo mal porque no veo tanto gente y yo siento bien acá, yo hablo bien y a veces que espero porque es mi sueño, mi busco porque acá, mis acá, mi momento tío que dice que nunca no tiene miedo. Yo respeto, me amo. Muchas gracias, Carol, por estar, por compartir todo lo que compartieron. No sé si alguien quiere preguntar o decir algo. Yo tengo acá un amigo que les quiero presentar que se muere de ganas de hablar. ¿O no? A ver, ¿sí o no? ¿Quieres decir algo, Lee? Lisandro cursó el año pasado en la escuela de teatro conmigo, en una escuela terciaria pública, y está en el segundo año de la escuela de teatro. Saluda a Lee, así te conocen, así. Hola, Lisandro. Lisandro, acá está. Le dio vergüenza, pero se bailó todo. Hola, Lee, ¿cómo estás? Bien. Acá está, con su mamá. ¿Todo bien? Se hizo en la escuela de teatro segundo año, ¿no? Y llevó una amiga a la escuela de teatro, ya son dos. ¿Sí? Bueno, gracias por participar, gracias también Emilce por estar y por tu invitación. Bueno, Emilce, ¿querés decir algo? Gracias, Caro, y gracias a todo el grupo por todo lo que compartieron, muy hermoso. Esperamos sus videos, así, porque me pidió Pamela, que no pudo volver a entrar también, me pidió que estaba interesada en poder verlos y también poder encontrarnos algún día, otro día, bueno, tener otro encuentro. Nos encuentran como Academia de Comedia Musical Talentos, ¿sí? Así que nos pueden buscar. Con ese nombre, y ahí van a ver todo nuestro trabajo, y a la gente que es de acá de Posadas Misiones, nuestro lugar funciona en el gimnasio del Colegio San Basilio, los días martes y jueves, ¿sí? Este grupo en particular de 16 a 17 horas, pero hay otras actividades, ¿no es cierto?, tanto de danza, como de canto y de teatro, ya que somos una academia de comedia musical. Siempre tratamos de, nuestra finalidad es componer, ¿no es cierto?, obras de comedias musicales enteras o adaptadas, así que estamos acá trabajando, y bueno, los esperamos, aquellos que son de Posadas Misiones y quieren compartir con nosotros un momento, o como siempre digo, nuestra danza, así que muchísimas gracias, Luz, gracias a Rocío, a Gustavo, gracias, a mi hermana. Gracias, Rocío, a Gustavo también, gracias, muchas gracias. Acá todos me ponen gracias por compartir, terminamos con música y baile, y yo, un montón de cosas, los felicitan, gracias por la invitación, muy bueno, todo enriquecedor, un trabajo en equipo admirable, y lo mejor es poder divertirse bailando. Un montón de mensajes, excelente trabajo, muchas gracias por compartir, rompiendo estructuras. Y podría agregar, creando puentes, creando redes, ¿sí? Porque esa es la intención, crear puentes y redes, y que la palabra inclusión no la tengamos ya que directamente nombrar, que sea algo natural y normal en todo sitio. Es el mensaje que me gustaría dar, ¿no? Y poder aprender en la diversidad, ¿no? Tanto como docentes como siendo estudiantes, ¿sí?
Los dejo acá con el videito que no les pude compartir, el videito de ustedes que me mandaron, que al principio no sé qué pasó y no salió. Acá, así los dejo con el videito y nos despedimos con música. Ahí vamos. Gracias. Ya terminamos. A comer la torta. Están muy ansiosos por la torta. ¿Pueden empezar a comer la torta ya o no? Ahí. Está afuera. ¿Quién hizo la torta? Marcelo dice que hizo. ¿Hoy hiciste? Ah, mamá. Ahora sí, ahí vamos. Gracias, Caro. Gracias.